that you lied so soon. Vuelta a escuchar la niña Pastori. También un poquito de flamenquito viene muy bien, para arrancar la noche. Sí, lo que pasa es que la niña Pastori ha sido un flamenca, no ha cantado mucho lo que es ella, muchos discos, pero bueno, la niña Pastori no defrauda nunca. Es más, todo el mundo que ha ido al concierto estaba diciendo, ahora después del concierto, si queremos buen flamenquito, buena música, que están inspirados, ¿nos vamos a dónde? Pues al Torero. Así que, ¿qué tal el concierto? Ya te vuelvo a repetir, la niña Pastori no defrauda nunca. Lo que pasa es que sí que hemos esperado un poquito más de rumbita, más de flamenco, ha sido un poquito más comedida, más flamenco. ¿Qué le podríais pedir al DJ del Torero? Pues a lo mejor un poquito más de rumbita, un poquito más de flamenco, eso sí. ¿Cuál es la canción que más te gusta que ponen aquí en el Torero, asiduamente? A ti. Canelita. ¿Canelita? No lo sé porque vengo poco, pero vamos, cualquiera de rumbita me viene bien. O sea que te gusta mucho la música flamenquita, ¿no? Sí. ¿Y qué mejor forma de seguir con la música flamenquita que venir aquí al Torero? A pasarlo bien. Claro que sí. Bueno, ¿y cuál es la canción que más te gustaría que pusieran aquí en el Torero? Pues la de Enrique Iglesias, la nueva. ¿Cuál es la nueva? La de Bailando. La de Bailando, para mover un poquito ahí la cintura y la caderita, claro que sí. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de aquí del Torero? La noche. ¿Y los camareros qué tal te atienden? Muy bien, genial, se portan muy bien. Sobre todo lo importante es el ambiente, pero ¿qué señalarías del buen ambiente? La gente, la música, ¿con cuál te quedas? La gente y la música sobre todo. Bueno, ¿qué tienes pensado hacer estas fiestas? Pasármelo bien. Bueno, pues entonces os deseamos que pasáis unas felices fiestas y os acerquéis aquí al Torero, chicos. Muchas gracias. Se viene también a escuchar buena música, ¿no? Claro que sí, un poquito de flamenquito. ¿A quién le gusta el flamenco de aquí? A ella. Todas. A ella a ti la que más, ¿no? Bueno, ¿y qué canción es la que más te gusta de tu cantante preferido? No sé, en general todo. ¿Canelita? Canelita. Sí. ¿Qué? Sergio Contreras, que también ha estado aquí. El Suso, que también estuvo aquí. No sé, en general todo. ¿Y desde cuándo te lleva gustando el flamenco? Desde hace años ya, chica. ¿Por qué? ¿Por el sentimiento? ¿Por las letras? ¿Por qué? Todo en general. Las letras tienen mucho sentimiento. Bueno, y si tuvieras que elegir la canción ahí flamenca por excelencia, ¿cuál sería? No sé decir una. Bueno, sí, la que canta Canelita con Sergio Ramos. ¿Y a ti cuál es la canción que te gustaría aquí escuchar ahora mismo? Uy, a mí, no sé. Ni idea, no sé. Bueno, ¿cuál es el grupo flamenco que más te gustaría escuchar aquí? Que vinieran aquí, al Torero. ¿Un grupo flamenco? Venga, pues Canelita, como dice mi compañera. Me gusta la buena música española y aquí en el Torero se pone música española, pero de la mejor calidad. ¿Cuál es la canción que más te gusta? Sufre Mamón. Toma ya. Pues nada, se la pedimos también a Hombres G. Bueno, y aparte de este concierto de Hombres G, ¿vais a ir a alguno más? Yo creo que no. Aurín nos mola, ¿no? No me veo yo con Aurín. Vamos a mandar un saludo y que todo el mundo tenga unas felices fiestas aquí desde Sin Complejos, en el Torero. ¡Chao, chicos!